María, queremos darte algo. Un momento, que estamos formados. Mi gente de la Hermandad del Nazareno. Y es tan solo un te quiero, una mirada llorosa, un beso al aire, una sonrisa nerviosa, o a Jesús pidiendo con lamento, un llanto emocional, unas lágrimas de dolor, unas manos sudorosas, un suspiro olvidado, una gana con desvelo, así es María, un amor verdadero, un te quiero sin descanso, una mirada perdida, un amor en el cielo, sobre tus ojos María, cada vez que a Jesús le roza el viento, tus manos, tus cargadores, los que te aman, como tú, aún sin verlo. Para mí es de las noches más bonitas, os lo prometo. María. Porque... la noche más bonita que tengo en mi vida, siempre hace un montón de años, trabajo todo el año, pero siempre en Semana Santa intento pasarlo en mi tierra, con mi gente. El Nazareno para mí es muy grande. Y de verdad que es una noche súper especial porque yo me pongo esto, mi capirota, mi nadie me ve, aunque todo el mundo sabe por los pies quién soy. ¡Vaya guapa! Y van diciendo, mira, ahí va la niña Pastori, esa es la niña Pastori. Y yo lo escucho, pero de verdad os prometo que es una noche preciosa para mí, porque voy pidiendo por los míos. Mucha gente me dice, vete a Sevilla, que es muy bonito. Vente a un barco. Te lo prometo, mucha gente, vente a Sevilla, que es muy bonito, vente a Málaga, que te invitamos, María, a que venga. Y cada año te lo prometo que digo, un día me voy a escapar, porque toda la semana es muy larga. Y a lo mejor digo, me voy a escapar un día de la semana a otro lado. Pero después hay una cosa que no puedo. Y en la pared no me lo vi cómo lo llevan ellos con ese teazo, ese niquetazo. Como lo me dice, es que hay que morir, de verdad.